Esta es una actividad planificada dentro del marco de lo que son la colonia de vacaciones municipales y consiste fundamentalmente en un día de campamento planificado, organizado por los profes que están a cargo de esta colonia de vacaciones y que se va a concretar en la granja de la escuela normal. Van a pernoctar en el día de hoy y mañana van a estar regresando a la ciudad de Humahuaca. Bueno, realmente son una experiencia maravillosa. Creo que tuvimos éxito en cuanto al número de chicos, tuvimos bastante éxito con respecto a los profesionales y se ha comprobado de que por versiones de los padres que tenemos un excelente nivel profesional en cuanto a la organización de las actividades de la colonia vacaciones. Mi nombre es Sergio Daniel González, soy el profesor que estuvo a cargo de las colonias vacaciones. Este año tuvimos la concurrencia de más de 100 alumnos entre las edades de 5 a 13 años. El balance es totalmente positivo porque se realizaron muchísimas actividades. De las que habíamos planificado se cumplieron en el 90%. Una de las actividades que dudábamos que se iba a llevar a cabo eran las actividades acuáticas, pero afortunadamente con el esfuerzo del secretario de Deportes, el profesor Armando Kipildor, se logró habilitar la pileta y se realizaron las actividades acuáticas planificadas para las colonias de vacaciones. Vos sabés que la pileta de natación es un elemento que está descuidado desde hace muchísimo tiempo en nuestro Humahuaca y lógicamente nos llevó muchísimo tiempo, mucho costo en cuanto a lo económico y en cuanto a tiempo, en cuanto a trabajo, el refaccionar la pileta. Ya está en un 80, en un 90% en condiciones y lógicamente significó el disfrute, significó la alegría de nuestros chicos que estuvieron allí 3 o 4 días. Lógicamente, la utilización de la pileta no termina con la finalización de la colonia, sino de que va a continuar abierto aproximadamente hasta mediado del mes de marzo. Simplemente un agradecimiento muy grande para los padres, un mensaje para los chicos es que hagamos deporte y un mensaje para nuestras autoridades es que sigamos preocupados por brindar los mecanismos, las estructuras y todo lo que necesita el deporte, porque realmente, como decimos dentro de la Secretaría, el deporte es salud.